Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta tarde hablaremos de un tema muy importante, la planificación como un acto de amor. Y para hablar sobre este tema, esta tarde nos acompañan dos expertas, la licenciada Maite Corrales, coordinadora de familia de Mausoleos Luz Eterna, y la doctora María del Socorro Reveles, mejor conocida como Coco, directora del Centro Tanatológico de Chihuahua. Chicas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo se encuentran? Gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Chicas, bueno, planificación. Yo creo que todas las personas en algún momento hemos escuchado esta palabra. Pero realmente, ¿qué es planificación de vida y qué debemos de planificar? Fíjate, Mica, que todo el tiempo planificamos. De hecho, toda nuestra vida tratamos de estar planeando lo que vamos a hacer. Tenemos una hija y estamos ya pensando en los 15 años, en la graduación, etcétera. Y planificamos, planificamos, planificamos. Pero aquí el punto es, desde el punto de vista tanatológico, por ejemplo, que a lo mejor dejamos de un lado lo que es la muerte en esta planificación. ¿Por qué? Porque el hablar de la muerte, el hacerse consciente de lo único seguro que tenemos, que es la muerte, nos va a permitir no estar así tétricos y esperando la muerte con ansiedad, de ninguna manera, sino esto nos va a permitir el planificar nuestra vida pensando y dando cuenta de lo que realmente vale. Porque la muerte pues va a llegar en cualquier momento, esperamos que más tarde que temprano, Claro. pero vale la pena la planificación de vida, dentro de esta planificación de vida, pensar en un futuro, en la muerte, para darle sentido a nuestra vida. Si fuéramos eternos, imagínate, ni siquiera Ni tendría sentido pensarlo. la. Pero es que la muerte, la vida no tendría mucho sentido si fuéramos eternos. Tiene Claro. sentido porque somos finitos, porque tiene un límite. ¿Y qué debemos de planificar, Coco? ¿Qué aspectos o qué tenemos que tomar en cuenta para planificar? Mira, en cuanto a la planificación para el final de la vida, que es el tema que ahorita nos ocupa, en el centro tanatológico lo que nosotros tratamos es de llevar como esto un poquito como un checklist, como algo ordenado, ¿sí? Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, para el final de la vida, ¿qué tengo que tener yo listo? Pues varios aspectos que son desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista familiar, legal, financiero, seguros, etcétera. Entonces, mira, desde el punto de vista espiritual, vale la pena hacernos conscientes de que la vida no es eterna y que tenemos que disfrutar cada momento de nuestra vida, cada momento. Desde el punto de vista familiar y social, amigos, decirles a las personas que las queremos en el momento en que tengamos ganas de decirlo, ¿sí? Tratar de pasar el mayor tiempo posible con nuestra familia, con hacer lo mejor que podamos, ¿sí? Desde el punto de vista legal, bueno, pues hay varias circunstancias importantes, como puede ser las voluntades anticipadas. Las voluntades anticipadas es un documento que se realiza, lo puede realizar cualquier persona, habitualmente lo hace una persona que está próxima a morir, a lo mejor alguien con una enfermedad terminal, pero en realidad lo podemos realizar cualquiera. La idea es, llegado el momento, si yo no puedo tomar las decisiones por mí misma, ¿qué es lo que quiero que se haga? Y ahí va desde aspectos de salud, a lo mejor si quiero que me incineren o me entierren, o si antes de eso, si quiero que me hagan medidas extraordinarias cuando esté en una situación terminal, en fin, ¿sí? Eso se llama voluntades anticipadas. Tenemos también el testamento, por ejemplo, sí, que es muy importante también tenerlo listo, listo. Importantísimo, importantísimo Exactamente. también. Y así podemos seguirnos en algunos aspectos. Yo pienso que estos son pues, los más importantes. Híjole, qué difícil hablar de este tema de la muerte, porque yo creo que todos nos enfocamos en vivirlo y realmente nunca pensamos el momento o nunca pensamos que vamos a morir. ¿Cómo hablar con nuestros familiares de este tema? De este tema que luego nos resulta complicado, tabú. Sin embargo, pues es algo inevitable, ¿no? ¿Cómo podemos Sí. acercarnos y hablar en familia a este tema de la muerte? Gente, es muy chistoso esto de hablar de la muerte porque hace mucho tiempo, es más, a lo largo de la historia, siempre
la muerte ha ido pegada prácticamente de la vida. Los egipcios, por ejemplo, pasaban gran parte de su vida preparando su ataúd, digamos, ¿sí? Y así nos vamos remontando, y la muerte siempre ha tenido un lugar importante y se ha visto de una manera natural. Sin embargo, a lo mejor por cuestiones del trabajo, del ritmo de vida que tenemos, no nos concentremos, más bien no pensamos en eso. Incluso hoy en día se puede pensar que hasta es de mal gusto, ¿no? Hablar. Alguien dice, yo cuando me muera quiero que me incineren, no sé. Y alguien dice, no, ni lo digas. Ni lo digas. No llames. Sí, claro. Ajá. No llames a la muerte. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una pausa en nuestra vida y retomar este tipo de asuntos. No es de mal gusto, al contrario. Claro. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es quitarle esta carga tan fuerte a la palabra muerte. ¿Sí? Decirla como es, muerte. Porque además, como les dije al principio, es lo más seguro que tenemos. Entonces yo creo que tendríamos que empezar por eso, hacer una reflexión de qué es lo que yo quiero hacer antes de que llegue ese momento y empezar a hacerlo. Y socializarlo con mis seres queridos. Porque yo puedo pensar algo, pero si yo no les digo, pues digo, tampoco van a sacárselo de la manga. Claro. Yo tengo que decirles qué es lo que quiero. Y además podemos hacer algo entre ambos, ¿no? Decir, bueno, pues yo no quiero que hagan nada. Y a lo mejor alguien dice, no, ¿cómo crees que no? Sí, vamos a hacer esto, ya que, no sé. Pues yo creo que es un buen momento, siempre es buen momento, para reflexionar sobre este tipo de cosas. Entonces, así, simplemente, hablando. Y es importante la previsión desde el punto de vista todo, tanto económico como espiritual. Sí. Como tú dices, si uno no planifica las cosas y te pones, llega un momento en tu vida que te pones a pensar, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué va a pasar? Entonces, dices tú, tengo mis hijos, o vivo con mis papás, o alguna de las situaciones, o tengo algún familiar a mi cargo, pero ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Quién se va a hacer responsable de este proceso que es mi partida? Y en su proceso también, ¿qué va a pasar con la persona que se queda? Entonces, por eso es importante la planificación. Y hablarlo con la familia. Porque además tú puedes tener una planificación aquí en tu mente y decir muchas cosas que yo quiero que hacer esto, aquello. Si no lo comentas, es como si ni siquiera lo hubieras pensado. Nadie va a saber. Sí, totalmente. Vaya, chicas, qué interesante y qué importante es realmente dejar un plan para el día que yo ya no esté, pues mi familia sepa qué hacer, ¿no? Y tocando el punto también, Coco, esta parte del estrés emocional, la parte en que muy probablemente nos podamos afrontar algún problema financiero, bien lo decía Maite. Maite, cuéntanos cómo es que Mausoleos nos ayuda a planificar y qué beneficios tiene el adquirir un plan de previsión a futuro. Bueno, mira, Mausoleos es una empresa que está hecha exclusivamente para darle ese apapacho en ese momento tan difícil que es la pérdida de un ser querido. No está diseñada como una empresa de aquí viene y pues a ver qué le vamos a ofrecer. No, ya sabemos qué es lo que te vamos a ofrecer, ya sabemos qué se necesita desde que pasa una cosa hasta lo que tú quieres. Entonces, esta empresa es lo que le gusta, dar ese apapacho y que tú te sientas con la tranquilidad de que vas a ir a que te, ahora sí que la gente esté contigo. Que te asesore. Ajá, y de que la gente te va a asesorar. Tú se llamas Oleos, sabes que falleció mi persona, mi familiar, mi ser querido, necesito que me ayude porque no tengo cabeza para nada. Entonces, se hacen de muchas maneras, ahí en el momento hay una persona como nosotros que vendemos a futuro. Cuando tú lo compras a futuro, te ayuda a planificar mejor porque, como le decía Coco, cuando tú lo platicas, cuando tú lo ves aquí, lo tientas, tienes algo, dices, yo quiero esto. Y cuando llega el momento, nadie sabe qué puede pasar en ese momento. Hay 67 decisiones que debes de tomar cuando fallece una persona. Entonces, es todo rápido. ¿A dónde me voy a ir? ¿A quién le voy a avisar? ¿Qué ataúd? ¿Lo voy a cremar? ¿Lo voy a llevar para qué tengo que llevar? ¿Qué color? ¿Qué ropa? ¿Lo pinto? ¿No lo pinto? Todo. Es un mundo de cosas. Entonces, Mausoleos está enfocada en esa parte, en que nosotros nos vamos a hacer cargo de todo. Que tú me digas nada más a qué horas quieres empezar, a qué horas vamos a hacer tu misa, y yo te voy a hacer todo lo que necesitas.
Y lo más importante es que te va a ayudar a tener una previsión. Si tú lo haces desde antes, te va a ayudar a económicamente no desembolsar, porque muchas veces en ese momento tienes gastos muy grandes. Tú no sabes si vienes de un tratamiento de hospitalización, un accidente, millones de cosas que pueden pasar. Cuando tú haces esto con nosotros, tú compras, tú lo pagas, terminas de pagar y ya no te preocupas por nada, porque sabes que ahí tienes una protección al futuro para quien se ofrezca. Y lo más importante es que nuestra empresa está dedicada a esto, exclusivamente. No hacemos ninguna otra cosa. Perfecto. Bueno, no, pues qué interesante. ¿Cómo apoya Mausoleos en esta parte, los plazos que tienen, los beneficios al momento de adquirir una protección para nuestros seres queridos? Porque realmente la protección pues no es tanto para nosotros, ¿no?, sino para quienes amamos, que es nuestra familia, son nuestros seres queridos, aquellas personas que nos importan. Entonces, claro. Nosotros le decimos, adquirir una previsión es un acto de amor para nuestra familia. ¿Por qué? Porque tú lo haces con todo el corazón del mundo, que a lo mejor tú piensas que los papás somos los primeros. No queremos que a nuestros hijos les pase nada, claro, o que algún familiar cercano. Nosotros pensamos en nosotros primero, pero... O muchas veces nos basamos en la ley de la vida, ¿no? Sí. Que naturalmente a lo mejor los papás, por edad, por... Digo, claro. Y la verdad es que la muerte nos sorprende muchas veces. Esa ley de la vida no tiene nada de ley, ¿eh? Nada. Nada de ley, porque desgraciadamente la muerte, pues no es así. Ajá, no es exactamente. Así, y fíjate, algo que se me hace muy importante, cuando perdemos a un ser querido, en ese momento estamos pasando por una situación en la que no tenemos cabeza para pensar en nada. Uh-huh. A veces no sabemos si es de día, de noche, no sé dónde dejé las llaves, dónde dejé esto, dónde... Y tener la certeza de que tú ya previamente tienes algo en que basarte, eso es maravilloso. La verdad, es muy importante tener, como les decía, no solamente esto, sino todas las previsiones, ¿no? Sí. Yo cuando platico con nuestros clientes, siempre les digo... Qué bueno que ya adquirió una previsión. Lo felicito por ser una persona muy previsora y ver por su familia. Claro. Por su familia. Y también les digo, y también tengan la parte de testamento. Muchas veces dejamos un testamento de lado. Entonces, también nos gusta mucho asesorar en esa parte, en platicarlo, y que la gente vea que realmente nosotros somos asesores de familia, que les vamos a ayudar en ese momento difícil y antes de, porque les podemos ayudar en muchas cosas anteriormente a que cuando pase algún suceso con la familia. Mucha gente no conoce Mausoleos. Mausoleos es una empresa que ya está a nivel de estado, está en Chihuahua, en Delicias, en Cuauhtémoc y en Juárez. Hemos crecido mucho y vamos a seguir creciendo. Esta empresa te apoya en muchísimas cosas emocionalmente. Tenemos tanatólogos, siempre estamos dando pláticas de tanatología gratuitas para toda la gente, tanto para nuestros clientes como para quien quiera acompañarnos a nuestras pláticas. Y lo que viene siendo económicamente, muchas veces creen que es muy caro, pero realmente cuando te llevamos la información, cuando conoces nuestros planes de financiamiento, te das cuenta que no tenía nada que ver lo que pensábamos. Sumamente accesible para todos. Sí, nosotros no manejamos intereses, nosotros no manejamos comisiones adicionales, nosotros no manejamos cobros extras, nada. Nosotros damos un plan de financiamiento que puede ser desde un pago de contado, que es muy accesible, hasta 48 meses sin intereses. Y todos nuestros servicios te incluye todo. Nosotros no te vamos a ofrecer, en esta parte te ofrezco algo, pero cuando lo necesites vas a tener que pagar este poquito porque vamos a agregar esto. No, tú vas a tener la seguridad de que cuando nos compras a nosotros vas a tener un servicio completo sin necesidad de pagar nada adicional. Y el acompañamiento valiosísimo de gente totalmente preparada para atender, y bien lo decías tú, asesorar a las familias, no únicamente en un momento en el que planeamos adquirir esta provisión, sino ya en el momento en el que sucede lo inevitable. Sí, nosotros somos así muy, muy conscientes en esa parte, es una pérdida de un ser querido. Puede entrar un sentimiento muy grande, claro, un enojo, una angustia, un shock completamente. Entonces nosotros los acompañamos en todo este caso, y pues para eso tenemos expertos. Y para eso nosotros nos vamos preparando también, porque... no es nada más ofrecer algo y ya lo ofrecí y se quedó ahí. Para eso todos nos preparamos, para darles un buen servicio. Siempre hay gente que los va a atender en sus procesos anteriores, como no solo es una venta futuro, o en el momento que hay gente especializada para atenderlos.
Perfecto. Coco, desde el punto de vista tanatológico, ¿qué papel juega o qué tan importante es tomar este tipo de decisiones de manera oportuna y no al momento? Hablo de esa parte en donde ya vives o estás viviendo un duelo, ¿cómo impacta el haber tomado esta decisión con anterioridad, de manera previsora, como comentaba Maite? ¿Qué efecto tiene en la gente? Mira, el hecho de perder un ser querido, como mencionaba y todos lo sabemos, es un dolor impresionante. Es de los dolores más importantes que vamos a tener durante nuestras vidas. Entonces, el tener una previsión, y bueno, ustedes hablan específicamente de esto, pero como mencioné, son varias las cosas que se tienen que prever. Nosotros en el centro tanatológico que también aconsejamos y que tengan ciertas previsiones, el hecho de ir cumpliendo cada una de estas, porque es así como un checklist, ¿no? Uh-huh. Ok, ya lo platiqué con mi familia, ya lo estoy trabajando para mí, ya tengo, o estoy trabajando la parte espiritual, etcétera. El ir cumpliendo con todas estas cosas que yo misma sé que es lo importante en mi vida, eso me va a dar también una tranquilidad al momento de estar en duelo. Todos sabemos que casi siempre el primer momento del duelo, pues es el shock. Entonces, el sentir que tenemos más o menos cubierto todo lo que podíamos haber cubierto antes, nos va a permitir dedicarnos a lo que tenemos que hacer, a elaborar este duelo. Y ya no estar pensando en qué voy a hacer con la ropa, qué voy a hacer con esto, dónde lo voy a velar, dónde, en general. Entonces, yo creo que eso te puede dar mucha tranquilidad. Tener todo esto como que palomeado te puede dar mucha, mucha tranquilidad para poder elaborar tu duelo. Y yo siempre les digo, los duelos se resuelven con la satisfacción del deber cumplido. Entonces, pues yo creo que esa es una parte importante. Perfecto. Y lo más importante, antes de que nos digas, es que el acto de previsión es también algo que enseñas. Porque el que tú seas una persona previsora y vienen hijos detrás de ti, ellos aprendieron que tú eres una persona previsora. Mi mamá se preparó con un servicio, con un seguro, con todos los checklists que tenemos ahí pendientes, y ellos empiezan a hacer también esa parte. Claro, muy bien. Entonces, pues ya viene siendo una enseñanza que vamos generando, y lo más importante es hacerlo con todas las previsiones. Exacto. Es correcto. Esta parte, yo creo que este acto de amor de brindarle a nuestra familia, a nuestros seres queridos, la tranquilidad. ¿Por qué escoger mausoleos, Maya? ¿Por qué? Mira, mausoleos, yo tengo 14 años en la empresa, y para mí mausoleos ha sido algo completamente diferente, y no porque trabaje en ella, porque yo viví despedidas en otros lugares de mis seres queridos, y he vivido la despedida de mi padre aquí también, y tú dices, ¿por qué pienso en otro lugar cuando puedo tener un lugar digno para despedir a un ser querido? Para darle ese homenaje que tuvo en su vida y darle una buena despedida a él. ¿Por qué la gente... muchas veces no pensamos en esa parte? El servicio funerario, al final de cuentas, viene siendo un evento social. Y es el último evento social que tenemos. Entonces, yo siempre les he dicho, hemos trabajado toda la vida por algo, ¿por qué no trabajar por tener una despedida digna en un lugar digno? Y mausoleos te da esa parte. Te da la parte de tener un lugar de despedida digno, un lugar para recordar, y un lugar para seguir visitando a tu ser querido. Por eso Mausoleos es una de las mejores empresas. No porque esté ahí, te digo yo, pero porque ya lo viví. Y cuando tú vienes, vienen tus clientes y te platican y te agradecen el haberles, ahora sí que insistido en que tuvieran una previsión, dices, qué bueno, eso es una satisfacción muy grande. Y no es por vender un servicio funerario, es porque ellos se quedan con esa satisfacción de que realmente tuvieron todo en un solo lugar y sin preocuparse por nada. Sí, finalmente los ritos funerarios, más que para la persona que se fue, es para quienes se quedan, exactamente. Claro. Y es el empezar a hacer un duelo, y eso es muy importante, ¿no? Recordar a la persona y darle el lugar que merece. Claro. Por lo que hizo, por el lugar que tuvo en nuestras vidas, ¿no? Entonces es como reconocer todos estos ritos funerarios, reconocer la persona que se fue de una manera especial. Sí, y mausoleos te lo da. Claro, y honrar su memoria, ¿no? Recordar y despedir a esa persona, como bien lo decías, como se lo merece.
Claro. Maite, ahorita nos comentabas de los beneficios de adquirir un plan de previsión y nos platicabas acerca de las facilidades de pago. ¿Qué otros beneficios otorga Mausoleos? Mira, Mausoleos tiene lo que viene siendo la parte de los servicios a futuro. Todos estos servicios a futuro tienen principalmente, pues que al adquirir tú, adquieres muchísimo más económico a futuro que en el momento. ¿Por qué? Porque a futuro tú tienes la opción de poder planearlo, decir, ah, con 700 pesos mensuales puedo ir adquiriendo un servicio que se va quedando guardado y ahí se queda en el olvido para cuando se ofrezca, ¿verdad? Esperamos que sea dentro de muchísimos años, pero ahí se queda. Y luego, tiene la parte que manejamos una liberación de saldo para el titular. También pensamos en esa persona que adquiere una previsión. Esa previsión que adquieres tú te lleva a tener una liberación de saldo, se llama. ¿Qué pasa? Si yo como titular que quiero proteger a mi familia me llega a pasar algo, los voy a dejar cubiertos porque puede entrar un seguro en el que mi familia ya no tiene que preocuparse por pagar lo que me falta. Okay, Entonces, interesante. eso es algo muy bueno porque muchas veces es lo que queremos, ¿verdad? Vamos a hacer una planeación, una previsión, pero ¿qué puede pasar si yo no estoy? Entonces, esa parte. Lo que viene siendo los nichos son una propiedad. Esa propiedad es el titular que lo compra, se lo va a dejar a su familia cuando ya no esté, no lo va a perder. ¿Qué más te puedo decir? Oye, una pregunta, Sí. Marta, ya la voy a interrumpir, ese no es mi tema, pero bueno. Si, por ejemplo, alguien compra un servicio aquí y fallece en otro lugar o quiere entrar en otro lugar, ¿qué pasa con el servicio de aquí? Nosotros nos hacemos cargo de todo. Tenemos clientes que han fallecido hasta en otra parte del mundo, en España, en Brasil. Nosotros los asesoramos en todo ese proceso porque nadie conoce un proceso de un fallecimiento. Los asesoramos, les decimos lo que más les conviene para que o usen un servicio allá o usen un servicio aquí. Nosotros tenemos un seguro también en esa parte. Si tú ya tienes un servicio pago de rentas fuera del estado, inclusive, te vamos a mandar una parte de lo que tú pagaste para que puedas afrontar ahí algo que viene siendo tu servicio. Y no tengas que, pues ahora sí que desembolsar Claro. tanto, ¿verdad? En ese momento. O ya te aseguramos de muchas maneras. Si fallece dentro del estado, que en donde tenemos nuestras sucursales, Delicias, Cuauhtémoc, Juárez, nuestros servicios se pueden usar sin costo en cualquier lugar. Esa es otra de las ventajas. Y inclusive, pues como empresa, te ayudamos en todos los procesos más fácilmente. Hemos tenido, lamentablemente, han ocurrido varias cosas, como lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Walmart y todo ese tipo de cosas. Mucha gente nos hablaba para preguntar, para traerse a sus seres queridos. Ayudamos a las personas, inclusive se han dado servicios para ayudar a la gente en ese momento. En Delicias también se tuvo una parte así, en un accidente muy grande fallecieron muchas personas, se les ayudó con toda esa parte. Somos una empresa que socialmente es muy Humana. humana, exactamente. No porque nuestra gira sea que fallecieron, vamos a tener trabajo, no, también hacemos eso. Igual ahorita con COVID, nosotros ayudamos a nuestros doctores, enfermeros, todos los que están en proceso de todo de lo que es COVID, también a ellos les ayuda. Maite, ¿qué pasa si yo compro un servicio funerario? ¿Es exclusivamente para mi uso? ¿Lo puedo usar o transferir o pasar? Tú lo puedes usar para quien tú quieras. Tú lo Okay. adquieres si se ofrece para algún amigo, para algún vecino, para un primo, para quien se ofrezca, tú lo puedes utilizar. Estos servicios son 100% transferibles. Aquí no va a aplicar una liberación de saldo porque tú lo vas a ceder a alguien más, pero este servicio se puede prestar a alguien que tú quieras ayudar. Bueno, entonces la liberación de saldos aplica exclusivamente para el Titular. titular. Y 100% transferible para quien el titular desee. Perfecto. ¿Cómo la ves? Muy bien, muy interesante. Nosotros Entonces, tenemos nichos, por ejemplo, estamos hablando mucho de lo que viene siendo un servicio, pero una previsión integral es tener un servicio funerario. El servicio funerario es hacer todo el proceso de despedida hasta entregarte las cenizas y luego de ahí te lo dejes en un lugar de guarda y custodia que viene siendo nuestros nichos. Es decisión, pero nosotros ya tenemos el espacio y te damos toda la opción para que tú no tengas que preocuparte por nada. Se hace la velación, se hace la misa, se hace la cremación, se te entregan las cenizas y se deja en el nicho. ¿y No la sé si... parte de los trámites?
nosotros nos hacemos cargo de todo. Okay. Haz de cuenta que nosotros, Mausoleos como empresa, lo que queremos es apapacharte, te decimos fírmeme en esta parte donde yo me voy a hacer cargo de hacer todos tus trámites, donde no tienes que andar en registro civil, en previas, en todos esos lugares donde muchas veces tienes que ir para que tú vivas el duelo con tu familia. Nosotros nos hacemos cargo de todo, todos los trámites. Pues qué interesante, chicas, todo lo que hemos platicado el día de hoy y realmente darnos cuenta de lo importante que es la planificación hoy en día y siempre. Y como lo comentabas, Coco, no nada más en un servicio de previsión a futuro, sino en un testamento, el darle esa tranquilidad y esa seguridad a nuestras familias y sobre todo la parte del duelo, ¿no? El estar un poco más tranquilos al momento de vivir o estar viviendo un duelo. De ir procesando el duelo, porque es un proceso. Claro. Entonces, y es un proceso largo, no es un proceso corto. Entonces, pues yo creo que el prever este tipo de cosas nos puede como que liberar un poquito para concentrarnos en lo que realmente importa, ¿no? En lo que sí tenemos que solucionar. Que es muy complicado, de tomar decisiones en ese momento es muy complicado. Si las tomamos previamente, la que nosotros queramos, pues eso nos va a liberar un poquito, ¿no? Nos disminuye el estrés. Sí, y nos permite empezar el duelo, porque a veces los duelos se retrasan precisamente por eso, por el tipo de trámites y de mil cosas que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Entonces, ¿te puedes animar a comprar un servicio? Perfecto. Háblanos un poquito, Maite, de la trayectoria de Grupo Mausoleos. Ahorita comentabas que tienen sucursales en Juárez, en Chihuahua, en Delicias, y nos comentabas, y en Cuauhtémoc, perdón, y comentabas también que nuestros servicios pueden ser utilizados allá. Sí, mira, nosotros somos una empresa que inició con lo que viene siendo la cremación, enfocado en lo que es la cremación, por eso Mausoleos tiene el área para nichos. Pero nuestros servicios tienen las dos opciones, cremación o inhumación, que es ir a panteón. Si tiene ya el cliente su panteón, nosotros vamos al panteón que ellos necesitan, que muchas veces esa parte es la que desconocemos también. Una cosa es el servicio, otra cosa es el nicho, otra cosa es el panteón. Entonces Mausoleos está enfocado en lo que viene siendo la cremación en instancia, con eso empezó. Cuando va creciendo, hace una funeraria en Ciudad Juárez, hace aproximadamente 9 años, más que ya tiene Juárez 10 años, y también ahí el concepto crece, Mausoleos está mucho más grande, sigue teniendo el mismo concepto, pero crece y va a Delicias, y en Delicias ya tiene el concepto diferente, se llama Todas las Almas, pero en este concepto ya incluye lo que viene siendo los nichos, la cripta, las fosas y las ¿cómo se llaman? Monumentos. Que ellos manejan una extensa variedad para poder tener ahora sí que todo lo que necesitan, porque en ese momento pues la misma tradición nos hace continuar con lo mismo. Muchas veces es panteón y nos vamos todos al panteón, entonces pues bueno, entonces ya se amplió esa parte, entonces ellos tienen todo eso, sus servicios y todo lo que viene siendo eso. Y lo que viene siendo Cuauhtémoc también trae esta parte de todo en un solo lugar, pero también tiene la opción de nichos, fosas, criptas, monumentos. Entonces la empresa ha crecido muchísimo para poderle dar a todos lo que les gusta y lo que necesitan. Perfecto. Bueno, pues al público que nos acompaña, ¿alguna pregunta que tuviéramos a las expertas? En lo que checamos cuáles son las preguntas de ustedes que podamos responder, a mí se me hace de verdad lo que platicábamos de hablar sobre la muerte, de verdad yo creo que es el momento de hacerlo, siempre es buen momento. No debemos esperarnos a estar en una enfermedad terminal o estar en una situación caótica para hablar de esto. Yo creo que el hablar de la muerte, que es pues es prácticamente a lo que se dedica la tanatología, estudiar todo lo que conlleva la muerte, el duelo, etc. Yo creo que es muy importante, ¿eh? Porque de alguna manera le da sentido a tu vida y empiezas a vivir
cada día como si fuera el último, sin estrés, sin estrés, va bien al revés, ¿no? Ser más consciente. Exacto. Disfrutar de la vida, ¿no? Y de los momentos que pasamos en familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, disfrutar ese cafecito, esa salidita, bueno, que ahorita no, ¿verdad? Pero esos momentos que vivimos, esos momentos que vivimos con las personas que realmente amamos, enfocarnos en vivir y no estar pensando, como bien lo decías tú, pero sin naturalizarnos con ese término, ¿no? Algo inevitable que en algún momento va a suceder y estar preparados. Tenemos una pregunta de Mausoleos Todas las Almas. Nos comentan, si deseo vender o traspasar mi servicio, ¿es posible? Totalmente. Todos nuestros servicios, como platicábamos ahorita, son 100% transferibles. Si por alguna razón yo lo quiero vender, ceder, prestar, regalar, yo puedo hacer todo ese procedimiento, o lo único que tengo que hacer es acudir a oficinas y poder hacer ahí todo mi trámite, porque realmente el titular soy yo, y si yo lo voy a vender, tengo que avisar, porque nosotros siempre vamos a respetar la palabra de nuestro titular. Otra pregunta, ¿cómo puedo acceder al servicio de tanatología del Grupo Mausoleos? ¿Cómo podemos acceder a través de...? Bueno, el Centro Tanatológico de Chihuahua trabaja muy de cerca con el Grupo Mausoleos, y aquí nosotros ofrecemos desde talleres que, bueno, en este momento no hay por la situación de emergencia sanitaria, pero ofrecemos algunos talleres en las instalaciones de Mausoleos. Ahorita, en estos momentos, estamos teniendo asesoría tanatológica y psicológica a través del teléfono, a través de videollamada o llamada telefónica. ¿Qué más? Tenemos conferencias. Tenemos nosotros con Mausoleos muchas opciones. Es cuestión de lo que necesiten desde el punto de vista tanatológico, lo platiquen con su asesor. Sí, nosotros tenemos cada mes una plática de tanatología para superar el duelo de nuestro ser querido, su partida. Y es cuestión de ponernos de acuerdo con su asesor. Si no tienen asesor, pueden hablar a su sucursal y ahí les van a informar qué días van a ser. Actualmente las prácticas han estado siendo por medio de Facebook, entonces ahí pueden tener también el contacto del Centro Tanatológico. Tengo entendido que estas pláticas que se hacen o se realizan en las instalaciones de Mausoleos son completamente gratuitas y abiertas a todo público, ¿verdad? No necesariamente que yo esté a lo mejor pasando por un proceso de duelo, o a lo mejor sí estoy pasando por un proceso de duelo, o conozco a alguien que está pasando por un proceso de duelo y le hago la invitación. Totalmente, son totalmente gratuitos para, como te platicaba, para nuestros clientes, para los amigos de nuestros clientes, para los familiares de nuestros clientes. No tienen ningún costo. En cuanto se reactive todo esto, podemos continuarlo. De manera por mientras, presencial. Sí, de presencial. Ahorita se puede ver de manera por medio de Facebook. Perfecto, no, pues qué interesante y qué bueno que Mausoleos participe en este tipo de acciones, porque realmente demuestra que es una empresa humana y se preocupa también por la salud emocional de las personas que están pasando por un duelo o que están sobrellevando este difícil momento, ¿no? Yo creo que quienes hemos perdido un ser querido sabemos que es un dolor fuerte, que es un dolor muy grande, sin embargo, pues contamos con este tipo de apoyos, ¿sí? Totalmente. Y muy accesibles. Bueno, chicas, pues yo creo que realmente, como bien comentábamos ahorita, es súper importante estar enterados de qué debemos de planificar, de la importancia que tiene, sobre todo el impacto que tiene en las familias. Y realmente lo llamamos un acto de amor porque al fin y al cabo eso es, o sea, brindarle esa tranquilidad, dejar protegidos a nuestros seres queridos. ¿Y quiénes son nuestros seres queridos? ¿Quiénes son las personas a las que amamos? Nuestra familia. Chicas, pues les doy las gracias por habernos acompañado esta tarde. También gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Que pasen una linda tarde y aquí los esperamos para nuestra próxima sesión. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.